Te tengo que contar algo bien importante. Pero no voy a decir nada, es un secreto. Prometido, ya sabes que somos amigas. Mi mamá me dijo que me va a pagar la operación. ¿Cuál operación? ¿Cómo que cuál operación? La de gusto. Ay, pero si están súper bien. Ay, a ver, amiga, no se necesita hacer una tabla como tú para intentar ponerse un poquito más. No, no, amiga, no te sientas mal. Lo dije de broma. Mejor dime, ¿qué te parece la idea? Está increíble, ¿no? Ay, ya quiero que llegue ese día. ¿Qué, no te da miedo? ¿Miedo a mí? Ay, por Dios, amiga, a ver, todas las actrices se operan. Si yo quiero ser muy famosa y reconocida, tengo que hacer el sacrificio. Además, es súper rápido. Es como ir a la peluquería y cortarte el cabello. Entras, te pones los implantes y listo. Así es fácil. Bueno, no creo que sea tan fácil. Ay, claro que sí. Mi mamá dice que me va a cambiar la vida. Y tú deberías hacer lo mismo. Bueno, mejor dime qué te vas a poner para hoy en la fiesta. Ay, yo la verdad todavía no sé. Ay, tengo una idea. ¿Por qué no vamos juntas al mall y así escogemos el outfit perfecto para hoy en la noche? Mira, Jimé, no te vayas a enojar, pero la verdad es que no tengo muchas ganas de ir. ¿Qué? ¿Cómo no vas a ir a mi fiesta? O sea, ¿ubicas que es el gran evento del año? Van a ir todos los de la escuela, hasta el loser de Diego, imagínate. Ay, amiga, además veré a Ezequiel y me ha estado preguntando por ti, ¿eh? ¿Cómo crees? Y ni me pela. Pues es que te la pasas vestida así como una monja, pues ¿cómo no te va a hacer caso? Yo creo que eres muy guapa y a lo mejor deberías explotar un poquito más tu belleza. Ándale, anímate, vente conmigo y yo te pongo como una diosa. No, es que de verdad no puedo. Tengo que ensayar con Diego lo de la obra. Ay, tú y tu dichosa obra de arte. Ay, no, 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 qué horror. Lu, ya se nos hizo tarde. Sí, ya voy. Pues bueno, ya me tengo que ir a ensayar. Ay, whatever. Ve a ensayar. Oye, pero no dejes ir a la fiesta, ¿eh? Sí, lo voy a pensar. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Quieres bailar? No. Ay, sí, también dame un besito, por favor. ¡Maldito chamaco, ya! Te ves bien chistosa. ¡Santa, eres un irrespetuoso! Mamá, mira cómo se ve mi hermana. ¡Ya, te odio! Ya, 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 chicos, ya. Ya, basta. Y no digas esas cosas. Pues él se mete en mi cuarto y me molesta y pues no tiene derecho y tú no le dices nada. Pues es que bueno, tú eres ya. La que no tiene derecho. ¡Mírate! ¡Ya, mírate, mamá! ¡Ya! ¡Tranquilícense! ¡Ya! ¡Eres un tonto! ¡Ya siéntate a comer! Pero yo soy. ¡Pero nada! ¡Te callas! Y si sigues en ese plan de molestar a tu hermana, te vas a quedar sin dinero el fin de semana. Pero estamos... tú no habías no, dicho no, no, que no, nada. Come. Yo nada más había hecho lo que me dijo. Chiquita, mi nena. A ver, mírame. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues nada. Ese es el problema, que no tengo nada. Soy plana como una pared. Ay, por favor. ¿Cómo puedes pensar eso? Pues porque es la verdad, mamá. ¿Verdad? A ver, ¿dónde está escrito? Ah, ya sé, aquí seguramente está escrito lo que es verdad. ¿Sabes qué? Esto no es real. Tú eres real. Eres bella, eres inteligente, tienes talento, eres divertida, hija. Tienes bellísimos sentimientos y eso te hace hermosa por dentro, hija, que es lo más importante. Pero pues también quiero ser hermosa por fuera. Ay, 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 pero ¿de dónde? Mira, yo no te eduqué para que fueras así, superficial, ¿sí? Mira, tampoco me digas así. Además, ¿qué tiene de malo querer ser linda? ¿Lo eres? Mi amor, eres guapísima. ¿De verdad? No, claro que no. Y pues, si sigo así, Ezequiel nunca se va a fijar en mí. ¿Y por eso entonces no vas a ir a la fiesta? Hija, no te lo voy a permitir. Mira, tú no me puedes obligar a ir si no quiero. Además, me veo horrible, mamá. No quiero ir. Claro que vas a ir. Porque si yo permito que esta locura que se te metió en la cabeza gane, ¿cuál es el límite, ah? Un par de pechos no te hacen más o menos.
Porque lo que vale es lo que tú tienes adentro, hija. No fuera. Así que, vámonos, te me cambias. Mamá, ya te voy a llevar pero... la fiesta. No, y sin peros. Yo quiero, mi amor, que te diviertas sanamente. Sin tantos rollos en la cabeza. ¿Sí, mi rey? Tienes que ser así como tú eres, mi reina. Dale. Créeme, tú lo tienes todo. Puede ser, mi amor, que eso no lo entiendas. Lo tienes todo. Hermosa. Ya, no mientas. Sí, en verdad. Estás preciosa. Gracias. Oye, ¿no has visto a Jimé? Creo que andaba por aquí, pero en realidad... ¡Amiga! Oh, ¡ay, qué bueno que viniste! Te iba a dejar de hablar, ¿eh? Te lo juro. Además, hay alguien que por ahí está preguntando por ti. Ay, ¿no me digas desde quién? Sí. Bueno, te voy a confesar que me puse un poquito celosa, pero nada más. Oye, amiga, ¿por qué no te maquillaste bien? ¿Cómo que no me maquillé? Si hasta me puse... Ay, ay, olvídalo, no te preocupes. Yo lo arreglo. Además, Ezequiel no puede verte como con esas fachas. Ven, vamos a mi cuarto. Oye, tú no tengas ilusiones con Lu, ¿eh? Porque ni siquiera te pela. Lizard. Vente. Ay, ven, amiga, vas a quedar bien bonita. Ándale, quítate el abrigo. Ay, no, Jimé, porque pues lo que traigo me hace ver muy... Ay, amiga, ¿sabes? Te voy a tener que transformar toda. Mira. Ay, no, bueno, tú estás loca, eso se me va a caer. Ay, ¿cómo crees? Nada más le quitas el plastiquito y ya, te los pegas en la piel. Mi mamá me los enseñó a usar. Híjole, no sabes qué envidia te tengo. Me gustaría que mi mamá fuera más como la tuya. Ay, sí, la verdad es que es un amor. Y además es mi mejor amiga. Pero bueno, bueno, ya, a ver, quítate el abrigo. Ay, ¿duele o algo? Ay, ¿cómo crees? Nada más se pega. Hola. Hola. La fiesta está como X. Muy X. Lu. ¿Qué te hiciste? ¿No te gusta? Sí, pero... ¿Qué? O sea, tú no eres así. Estás como demasiado... Es que ese es el punto, Diego. Verme mejor a lo que me veo normalmente. Sí, pero en realidad no eres así. Tú eres más... Ay, Diego, ya pa. Nada más me lo dices porque eres mi amigo. Bueno, yo soy tu amigo, pero en realidad... O sea, tú a mí me... Ven, 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 Lu, ven. Ahí está Ezequiel. ¿Qué hago? Ay, ya te vio. A ver, te voy a arreglar un poquito para que vayas... ¿Me ves bien? Sí, te ves hermosa, te ves espectacular. Ven. Vente, ya. Respira. Mira, ¿quién te traje? Hola, ¿cómo estás? Guapa. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Ya te ofrecieron algo de tomar? Ah, no, ahorita agarrando. Y no te vi llegar. Llegas muy bien. Tú también te ves muy bien. Gracias.
A ver, hija. Me habla llorando para que vaya por ti y ahora no me quieres decir el por qué. ¿Qué te pasa? Ya déjala, no la presiones. A ver, por favor, no la defiendas, ¿sí? Lucila, si te pasó algo con un chavo, por favor, me lo dices. Malo, bueno, regular, como sea, dime. No, no es eso, papá. A ver, ¿entonces qué? ¿Qué no entiendes que es algo privado? ¿Que no tengo ganas de hablar de eso? A ver, mija, es que si no me lo dices, voy a tener que hablar con tu madre y se lo voy a tener que decir. Así que tú escoge. Eres un malo. Sí, soy malo y además soy tu padre. Te escucho. Bueno, lo que pasa es que una amiga... Ay, no, papá, no puedo. Hija, nada puede ser tan terrible. Claro que me lo puedes decir. Ándale. Bueno, estaba bailando con Ezequiel. A ver, a ver, a ver. Si Ezequiel te puso un dedo encima... Bueno, olvídalo. ¿Para qué le preguntas si no la vas a dejar hablar? Y entonces estaba bailando con Ezequiel y pues... Ay, se me salió un... Se me salió. Ay, Karen, tú me entiendes, una... relleno. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué están hablando? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es de qué? ¿Qué? No, 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 es que no, no puede ser. No, o sea, estás hablando de un seno. ¡Papá! Ah, ok, ok, hija, perdón. No, no quise reírme, perdóname, no fue mi intención. Lucila, ni te preocupes, para el lunes ya nadie se va a acordar de eso. Pero yo sí, y además, pues, siempre voy a ser así. A ver, hija, no quiero que te pongas así por esto. Todo en la vida tiene solución y más esto. No, esto no. Pero por supuesto que sí. Te puedes operar como se operó Karen. Gustavo. ¿Qué? No tiene nada que ver. ¿Cuál es el problema? No, Karen, tú. Sí. Sí, sí, me operé. Pero no me gustó cómo quedé. Nunca estuve conforme. Y además yo creo que tú estás muy chiquita para operarte. Claro que no estoy chiquita. Ya voy a cumplir 17. A ver, a ver, a ver. A ver, hija, si es tan importante para ti, ¿qué me dices si para tu cumpleaños te regalo tu operación? ¿Por qué? ¿De veras, papá? Por supuesto. Yo no miento. ¿Quieres tener gusto? Vas a tener gusto, lo arreglamos. El único problema sería que dinero, pues, no hay problema. Dinero se paga. Punto. Ya. Ay, muchas gracias, papi. Te quiero, papi. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo bien. Sí, ya fue a avisarle a mamá Lucila, ¿eh? Ya no tarda en bajar. De ninguna manera, señorita. No me lo puedes prohibir. Me lo prometió como regalo de cumpleaños. Ay, ¿por qué tu papá es un inconsciente? No te vas a aumentar el gusto de ninguna manera. Eres una niña. Además, estás bien así, hija. Claro que no, mamá. Estoy horrible. Me odio. Y tú nada más me lo dices porque eres una resentida. Como estás sola, quieres que yo acabe igual. No digas locuras. Ojalá fueras más como la novia de tu papá. No me hables de ella, por favor. Bueno, ella es mucho más buena onda que tú y no es una amargada. Además, se operó y le quedaron súper bien. ¡Ya, ya, ya! Te prohíbo terminantemente que me sigas hablando así. Tú no me puedes prohibir nada. ¿Cómo? Porque tú nada más me quieres arruinar la vida. ¡Ay, claro que no te quiero arruinar la vida! ¡Ay, ay, ya! Oh. Vamos a calmarnos, ¿sí? Allá abajo está Diego. No, yo no quiero bajar, no quiero salir de mi cuarto. Bueno, ¿y qué? ¿Y el ensayo qué? Pues no sé. Diego está aquí, te vino a buscar. ¡Dile que se vaya! ¿Y ya te sabes todo tu papel? Sí, ahí estamos, terminándolo. Vale. Qué bueno, sí. Ay, ¿a ti te encanta actuar? No, no me encanta. De hecho, me aburre y además Jimena dice que no es cool. ¿Sabes qué? Tiene razón. Nadie en la escuela entiende ni de arte ni de actuación. Yo nada más lo hago porque tú me obligas. Yo no te estoy obligando a nada. Y además, Jimena tiene unas ideas locas. Que si está el cool, que si no es cool. Que... Ay, ¿qué es eso, ya, por ¿sabes favor? Que mamá ni siquiera me entiendes. No puedo hablar contigo. Bueno. Voy a pulverizar a tu padre. Ay, mamá, ¿cuál es el problema? A mí en la primaria me ofreciste una cirugía de orejas cuando todos me decían Dumbo. Eran las orejas. Es diferente. Ay, pues para Lucila no, mamá. Bueno, yo...
Yo mejor me voy, Julián, ¿no? Sí. De verdad, lo siento. No sé lo que se le metió a esa niña en la cabeza. Sí, sí, lo sé. Bueno, debe ser por lo que sucedió anoche en la fiesta, ¿no? ¿Qué pasó? Su papá no me dijo nada. Pero dime, por favor, ¿le pasó algo malo? Bueno, malo no. Pero, señora, mejor pregúnteselo a Lucila, ¿no? Yo me voy. Bye. Pero de verdad, disculpa, ¿eh? Que sí. Te vaya bien. Bye. Bye. Hijita, ya se fue Diego. Mejor. Ay, mi vida. Me dijo que te pasó algo en la fiesta de anoche. ¿Por eso estás así? Mamá, quiero estar sola. Mira, si lo de operarte del busto tiene que ver con algo que te pasó en la fiesta, pues tenemos que hablarlo, mi amor. Mamá, ya te dije que quiero estar sola. ¿Por qué nunca entiendes? No entiendes nada. Ojalá me fuera a vivir con mi papá. No digas eso, mi amor. Además, tu padre es un inconsciente, lo sabes. Si a él no se le hubiera ocurrido la grandiosa idea de operar el busto. No, a ver, si a ti no se te hubiera ocurrido la grandiosa idea de ir a la fiesta, me obligaste a ir, mamá. Si tan solo no hubiera ido. A ver, mi amor, dime qué te sucedió. Ándale, de verdad, mi amor, me preocupa. Ya, déjame. Hola, María. Pasa. Seguro que todo esto fue idea tuya, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuántos tienes? ¿20? ¿22 años? ¿Y tú crees que te vas a ganar a mi hija con esa locura? Claro que no, María. Todo lo contrario. Ay, claro que no. ¿Pero no te das cuenta que mi hija es una niña? Sí, lo sé. A ver, Karen, por favor. ¿No puedes dejar solos? Gracias, amor. Muchas gracias. Bueno, tú estás loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué ejemplo le das a tu hija saliendo con una de 20 y encima operada? Deja a Karen en paz. La idea de regalarle la operación de busto fue únicamente mía. ¿Tuya? ¿Pero en qué estabas pensando? ¡Pero por Dios! Es que tenías que haberla visto cómo estaba llorando. Te llamó a ti, claro, y no a mí. No sé, creo que por algo será, ¿no? Bueno, ¿qué quieres decir, eh? Que eres muy estricta con ella, María. Tiene 16 años y no puedes esperar que se comporte como una adulta como tú todo el tiempo. Pero de ti sí debería esperar que te comportaras como una persona adulta. Porque como tú bien dices, tiene solamente 16 años nuestra hija. Y no se opera a una niña de 16 años para que tenga más busto. A ver. No es una niña, es una mujercita. Es una adolescente. ¿Sabes lo que significa adolescente? Ella cambia de idea cada rato. Ella no sabe lo que quiere. Una cirugía como esta te cambia para siempre, para toda tu vida. No hay vuelta de hoja, pero entiéndelo. María, es a lo mejor lo que ella necesita es eso. Una cirugía rápida y listo. Le ahorramos años de trauma y complejos. Eso es típico tuyo. El escape. La salida fácil, veloz, sin compromiso. ¡No mezclen las cosas, María! Si todavía estás resentida porque te dejé por Karen, ¿por qué no tienes la cara para decírmelo de frente? No, tú no mezcles las cosas. Yo te estoy hablando de valores, de ayudar a Lucila a mejorar su autoestima. En vez de encajar en un estereotipo de vida fácil, de belleza perfecta. A veces, la solución fácil es la peor. ¿Fácil? ¡Es una cirugía! Debiste haberme consultado primero antes de ofrecérsela a tu hija, pero ¿estás loco? Ahora resulta que yo quedo como la mala de la película y eso no lo soy. Así que tú le vas a decir a tu hija que no. No, María. No, estás completamente equivocada. Si mi hija eso quiere, está perfecto para mí. ¿Ok? Uy. Oye, Lu. No le voy a cambiar, por favor, déjame en paz. No es eso. Es que me enviaron un correo.
Mira qué popular eres. Ay, no sé por qué me molesto en ser buena onda contigo. Mejor lo voy a reenviar. ¿Cómo que reenviar? Es que un cuate de la prepa, el hermano de Ezequiel, me envió una foto tuya de la fiesta de anoche. ¡Ay, no, 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 no! Dile que la borro, que ya no le envíe o algo. Es un correo cadena, ya se la envió a todos mis cuates. Ay, no, no lo puedo creer, me quiero morir. Nunca más voy a ir a la prepa otra vez. Ya no quiero ir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, ¿por qué no lo ves por ti misma? ¿Pero quién puede ser tan malo para hacer algo así? ¿Pero cómo se le ocurre mandar ese email? ¿Cómo se le ocurre ponérselas? No digas obviedades, ¿sí? Mejor averigua, a ver, ¿quién hizo eso? Qué barbaridad. Voy a hablar con tu hermana, pobrecita. Lu, abre, por favor, abre. No, mamá. Me obligaste a ir a esa fiesta y ahora toda mi vida está arruinada. Déjame en paz. Yo no te obligué a ponerte pechos de mentira. Esa fue tu idea, así que asúmelo. ¡Abre, abre, por favor! ¡No! Bueno, ¿y qué? ¿Te piensas quedar ahí de por vida? ¿Sí? Pues lo siento, señorita, pero escapar no es la solución. Quédate, quédate ahí todo el tiempo que tú quieras, pero el lunes, óyeme bien, el lunes yo voy a derribar esta puerta. ¡Mala! Voy a llevar la prepa, aunque sea arrastras. ¡Eres una mala! ¡No! ¡Soy tu madre! Y te quiero enseñar a resolver los problemas por ti misma, hija. Pues por eso, entonces déjame hacerme la operación. ¡Que no! Esa no es la solución. Mira, ya te dije que no quiero ensayar. Lu, no me puedes hacer esto. Hace un mes que estamos ensayando. Pues sí, pero ya no quiero hacer la obra, estoy harta. ¿Y ahora con quién la voy a presentar? No sé. Pero yo no me quiero presentar enfrente de todo ese público. Hasta mandaron mi foto por mail. El hermano de Ezequiel se la mandó a mi hermano. ¿Y qué? ¿Vas a dejar que eso te afecte tanto? Pues sí. Son unos imbéciles. No puedes dejar que eso te moleste. Es que, Diego, tú no entiendes, ¿verdad? Te creía mi amigo. Y yo también te creía mi amiga. Pero ahora me plantas para la presentación y ya no te reconozco. Pues mira, si no te gusta cómo soy, entonces ya no me hables. Claro que me gustas, Lu. Y no solo como una amiga. Siempre me has... A ver, perdón que las interrumpa, ¿sí? Ay, amiga, creo que tienen que ver esto. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Quién te dio eso? Oye, oye, a ver, rey. Se dice el pecado, no el pecador, ¿sí? Son unos... Tú te crees su amiga, ¿no? Seguramente Ezequiel está detrás de eso. Pero ahora se la va a ver. ¡No, Diego! ¡Ey, ey, 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 ey! Déjalo, que haga lo que quiera. Amiga, perdón, yo sé que te ibas a sentir muy mal, pero soy tu amiga y tenía que enseñártelo. No te preocupes, cuando te operes el busto, todo esto va a cambiar y nadie se va a acordar de nada. Pues sí, supongo que sí. Ay, ya, amiga. Es más, yo sé que te va a cambiar el ánimo. Mi mamá y yo hoy vamos a ir con el cirujano, ¿no quieres venir con nosotras? ¿De verdad? ¿Puedo ir? ¡Claro! Así de una vez ves lo de tu operación y puedes resolver todas tus dudas. Además, ¿qué crees? Mi mamá está saliendo con un nuevo galán. Es actor de comerciales. Y ya me dijo que me va a llevar a una audición. Es que claro, como yo soy tan bella y tan hermosa... Oye, ¿te vas a hacer famosa? Obvio que me voy a hacer famosa. Y voy a estar en el cine y en la tele y en todas las revistas y por todos lados. Ay, amiga. Hola, ma. ¿Se puede saber dónde estabas? ¿No contestaste tu celular? Me quedé ensayando con Diego algo de la obra después de clases. Mira, mi vida, si te vas a dedicar a la actuación, mejor aprende a mentir un poquito más. ¿Por qué lo dices? Llamé a tu maestro. Me dijo que no fuiste a la clase y Diego llamó hace un rato y me preguntó por ti. Entonces, ahora dime. Pues nada, estaba con Jime. Ay, pero ¿por qué tanto secreto?
Porque Jimé me llevó a conocer su cirujano plástico. ¿Qué? ¿Su cirujano? ¿Pero qué? ¿Ella también se va a operar? ¿Pero es el colmo? ¿Y su mamá qué dice? Pues de hecho fue idea de su mamá. No, 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 esto es increíble. ¿Sabes? A mí no me importa lo que haga esa mujer, pero tú eres mi hija. Y tú vas a hacer lo que yo te diga. Mamá, tú no me puedes prohibir nada. Además, mi papá ya me prometió que me va a pagar la cirugía. Y pues también hoy hablé con el cirujano y me dijo que voy a quedar hermosa, como Megan Fox. ¿Quién? Mamá, eres una antigua si no sabes quién es. Ya ni siquiera puedo hablar contigo. Lucila, ven acá, estamos hablando. Bueno. Hola, María. ¿No? ¿Gustavo no está? Bueno, dile, por favor, que me llame. Es urgente. Y no contesta su celular. Ok, yo le digo. Bueno, adiós. María. ¿Qué? Quería hablar contigo acerca de tu hija. Mira, tú no eres su madre y esto es entre Gustavo y yo. Mira, yo lo sé, pero escúchame, yo creo que te puede interesar. Bueno, está bien. Recomendar que llevaras a Lucila con mi doctor. Pero es que tú no entiendes. Yo no quiero que se opere. Sí, yo tampoco. Por eso te lo recomiendo. Mira, supe que iba a ir con su amiga Jimena a ver un cirujano. Pero si un cirujano acepta operar a una jovencita de 16 años, pues no creo que sea una persona con ética. Y te lo digo porque mi doctor jamás lo hubiera hecho. Yo creo que si la llevas con él y platican, a lo mejor hasta la convence de que no se opere. Bueno, ¿por qué haces esto? Pues porque aprecio muchísimo a tu hija. Y la verdad es que Gustavo, yo no sé por qué aprueba todo esto. Está muy raro. No sé, no lo reconozco. Ahora entiendes por qué me divorcié. Gracias. Gracias. No, no hubiera esperado esta actitud de ti. No, de nada, no tienes que agradecer. Sí, cuando avise le digo, para que te llame. Amor, corazón, ya llegué. Oye, ¿por qué tan tarde, eh? ¿Dónde estabas? ¿Y esto? A ver, ya para que me regañen, tuve una esposa y me divorcié. No te enojes. No seas idiota. Ay, corazón, estoy bromeando, chiquita. Pues yo no estoy bromeando, Gustavo. Te estoy hablando al celular y no contestas. En el trabajo no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metes? Ok. Dime, ¿qué necesitas? Pues nada, quería hablar contigo. Estás muy raro últimamente. Quiero saber qué pasa. Aquí estoy. Estoy con mucho trabajo y por eso no pude contestar la llamada. Nada más. Te amo, te quiero, te adoro. Ay, hermosa. Esos ojitos, chiquita. Ay, ay, ay. Sí, ella se ríe. Ay, ay, ya, déjame. Te adoro. Voy a seguir trabajando. Te quiero mucho. ¿Yo qué? No, nada, nada. Lo que pasa es que no te esfuerces lo suficiente. Suficiente. Nada, nada. Nada. Lo que pasa es que no te esfuerces lo suficiente. Ay, lo que pasa es que no te esfuerzas lo suficiente. ¿Estás ensayando, mi amor? Ay, qué bueno, mira. ¿Y qué? ¿No que ya no te gustaba? A ver, mamá, ¿por qué nunca tocas antes de entrar? Porque te tengo una grandiosa noticia. Te hice una cita con un doctor, un cirujano plástico. ¿Qué? ¿De verdad? De verdad, de verdad. Y me lo recomendó Karen. Prefiero este médico al de Jimena. Digo, Karen lo sugiere también. Ay, muchas gracias, mami. Gracias. Lucila, qué bueno que viniste. Y por lo que sé, quieres cambiarte el busto. Quieres aumentártelo, ¿verdad? Sí. ¿Y puedo preguntar por qué? Porque me veo horrible y además todo el mundo en la prepa se burla de mí. Ok, ¿y cuando crezcas? Digo, toda esa gente que hoy se burla de ti seguramente no va a acompañarte el resto de tu vida, ¿no? No lo entiendo. Quiero decir que si tú te quieres someter a una cirugía con todo el riesgo que eso implica solamente porque algunas personas creen que tú no estás bien o que tienes algún defecto... Bueno, sí, pero además yo no me siento a gusto y... Pues, con un poco más de busto, podría ser más femenina y parecerme más a las artistas de la tele y de las revistas. Ok, ok.
Y reitero mi pregunta, ¿puedo saber por qué? Pues porque son perfectas. Ok. ¿Y luego de la operación de gusto, te gustaría operarte algo más? Pues, en realidad como que nunca me ha gustado mi nariz y... Y no sé, a lo mejor me podría poner algo en los labios, en los pómulos. ¿Se puede quitar algo de la pantorrilla? Como poder se puede. Lo que me queda claro es cierta inconformidad con tu cuerpo. Pues, sí, la verdad, sí. Pues déjame decirte que esa inconformidad que sientes es lógica en tu edad. Hoy te va a parecer esencial modificar tu gusto, pero el día de mañana, cuando crezcas, seguramente vas a querer otras cosas. ¿Cómo lo sabe? Pues porque soy médico y porque la perfección que buscas es nada más exterior, no interior. Tú quieres copiar una belleza que no es real y que tampoco es tuya. Yo así como te veo, estás preciosa. A ver, doctor, ¿que yo no venía que me dijera cómo me iba a operar y todas esas cosas? Mira, yo creo que a los 16 años no tienes la madurez ni física ni emocional para someterte a una cirugía. Además, creo que tienes expectativas irreales con respecto a los resultados, sin contar con que no has pensado ni siquiera en un momento el riesgo que implica modificar tu cuerpo. Pero pues en la tele, en los programas de cirugía, todo sale bien siempre. No siempre. Puede haber complicaciones con la anestesia, puede haber hemorragia, se puede encapsular uno de los implantes o incluso romperse. ¿En serio? Sí. Y además te repito, tú no te has desarrollado lo suficiente todavía. Eres muy chica. Mira, podrías tener hasta complicaciones a la hora de amamantar a tu hijo cuando fueras madre. ¿Por qué no dejas pasar un tiempo, Lucila? Piénsalo. Mira, la cirugía solamente puede modificar tu físico, no tu interior. Si tú no te sientes a gusto contigo misma, no va a haber cirugía suficiente para cambiar eso. Hija, ¿qué haces? Me voy a ir a vivir con mi papá. No. Pero es que tú no puedes hacer eso. Mira, tan siquiera él no me miente y me quiere ayudar de verdad. Yo también. Y por eso quise que hablaras con el doctor Suárez. Mamá, ya no te porque él sí escuchar. Sabe. Ya no te quiero escuchar. No, hija, por favor, no te vayas así. Vamos a hablar tú y yo. Yo sé lo que es mejor para ti. Tú todavía no lo sabes. Mamá, ¿por qué me sigues diciendo eso? ¿Qué? Nada más y hago lo que tú quieres, ¿eh? ¿Sabes qué? A ti no te importa lo que me pasa. Hija, de verdad. Hija. Lucila. Lu. Me engañaste, Gustavo. No lo puedo creer. ¿Cómo pudiste? Ay, a ver, Karen, por favor. Ya te lo he dicho mil veces. No significó nada, absolutamente nada para mí. ¿Fue una sola vez? No. Digo, sí, bueno, casi. ¿Casi? ¿Crees que soy tonta o qué? ¿Quién es? Nadie, absolutamente nadie. No la conoces, Karen. Sí, perdón. No va a volver a suceder. ¿Quién es? Está bien. Es Claudia. ¿Claudia? Sí. Pero si tiene 35 años, Gustavo. Por favor. Karen, por favor, ¿qué haces? Por favor, discúlpame. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy por mis maletas. Permítame. Sí, necesito hablar contigo. Están tocando la puerta. Permíteme. ¿Quién? Yo, papá, Lucila. Es la única que me faltaba. ¡Ábreme! Sí, abro. Pero permíteme porque tengo que hablar contigo y no te vayas. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás llorando? Pues, me vengo a quedar contigo. A ver, hija. Ahorita, no. Discúlpame, permíteme, pero no puedes quedarte aquí ahorita. Te pido de la manera más atenta que te regreses a la casa. Por favor, te lo pido. Pero, pues esta también es mi casa, ¿no? Sí, mija, pero tengo un problema muy serio y no puedo dedicarme el tiempo ahorita contigo. Por favor, discúlpame. Bueno, ¿y mis problemas? Permítame. Ahí va el tren. Bueno,
María, sí. Sí, está aquí, acaba de llegar, María. Mira, dile que no quiero hablar con ella. Dice que no quiere hablar contigo. Dice que, por favor, que te regreses a tu casa. Papi, dile que me voy a quedar a vivir aquí para siempre. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? María, ¿me permites un segundo? Sí, no puedo hablar contigo, te llamo al rato, ¿sí? Bye. A ver, mija. No puedes quedarte aquí conmigo. Por lo menos ahorita. ¿Pero por qué no? Ay, papá, mi mamá no me entiende y no me deja hacer lo que yo quiero. Mira, hijita. Para eso son las madres y para eso tienes a tu mamá. Sí, Karen y yo nos vamos a ir de viaje. ¿Qué? Y... ¿No? Sí, sí, Karen. Yo hice algo malo y para pedirte perdón, te voy a regalar un viaje por Europa. ¿De veras? Sí. ¿Quieres conocer la Torre Eiffel? Yo te voy a llevar, con mucho gusto. ¿Y Claudia? ¿Quién es Claudia? Nadie. Karen, yo te amo, yo te quiero. Eres simple. Eres una mujer sin complicaciones. Eres perfecta para mí. ¿Quién es Claudia? ¿Simple y sin complicaciones? Bueno, amor, tú sabes perfectamente lo que quiero decirte. Claro, que como tengo 23 años, no te comprometes conmigo. Qué cómodo, ¿no? Yo no te doy problemas. A ver, ¿quién es Claudia? La mujer con la que me engaña tu papá. A ver, Karen. No era necesario, ¿no? Bueno, pero aunque se vaya en Europa, me vas a pagar mi cirugía, ¿no? A ver, hija, ¿qué cirugía? Pues la que me prometiste de cumpleaños. No te preocupes, Lucila. No va a haber ningún viaje por Europa. Karen. ¿Ok? Y tampoco ninguna cirugía. Amor, eres una niña. Papá, sí. Pero me lo prometiste. No. Te dije que a lo mejor... Además, no tengo el dinero. ¿Sabes lo que cuesta una operación de busto? ¿Tienes idea? Pero bien que tenías dinero para irte con ella a Europa, ¿no? Me mentiste. Y tú me dijiste que no mentías. A ver, hija, crece. A veces los mayores somos así. Ven acá, Lucila, te voy a llevar a tu casa. Karen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres? Por favor, Karen, piensa las cosas, Karen. Karen, por favor, no te vayas, Karen. Déjanos en paz. Por favor, escúchame. Bien, Gustavito. Bien. Súper. Gracias por traerla, Karen. No tienes nada que agradecer, María, de verdad. ¿Quieres pasar un cafecito o algo? No, muchas gracias. Tengo que irme. Vas a estar bien. Bueno, digo, por lo de Gustavo, ¿no? Sí, seguro. Qué curioso, ¿no? Qué curiosa es la vida. Él me dejó por ti y ahora yo, de verdad, te agradezco que te portes más maduramente que Gustavo. Eso va a pasar, ya vas a ver. No todos los hombres son iguales. Afortunadamente, María. Bueno, me voy. Hasta luego. Que estén muy bien. Que vaya bien. Bye. Te preocupes. Hermanita. Quiero estar sola. Es que... ¿A qué no sabes quién te tomó la foto el día de la fiesta? Ya me vas a empezar a molestar. Te dije que quiero estar sola. Es que... Fue tu amiguita Jimena. No, claro que no. Ezequiel fue el que tomó la foto y después la mandó por internet. No, mira, el hermano de Ezequiel es mi amigo. Él me lo contó todo. Sí, fue Ezequiel, pero también Jimena. Ella siempre le gustó a Ezequiel y lo hizo para ganárselo. Así es como se armó toda la cadena. ¿Cómo, Jimena? Mira, ve, no tienes por qué preocuparte por eso. Cuando a mí en la primaria me decían Dumbo, ¿sabes qué hacía? Los enfrentaba, les decía, bueno, sí, así soy yo, ¿y qué? Y ya con eso no me molestaban. Tienes razón, hermanito, gracias. ¿Qué pasó, hijita? Ay, mamá, perdóname, tenías toda la razón y no te hice caso. Pues yo tampoco te hice caso. Yo tampoco me puse en tu lugar, pero mira, cuando seas mayor de edad, todavía te quieres operar. Pues mira, vamos a consultarle a un médico, aunque yo no esté de acuerdo. Pero, pues, puedo comprender que tú lo desees y pues vamos a hablar. No, mamá. Fíjate que ya no va a ser necesario. El cambio que yo me quería hacer físicamente
En realidad tenía que ser emocional. Ninguna cirugía va a corregir lo que yo siento aquí adentro. Y pues, yo valgo mucho más que solo por mis pechos. Como dijo mi hermanito, yo soy lo que soy y por eso valgo. Ay, qué gusto que lo estés pensando así, por fin. Por cierto, que Diego llamó para recordarte algo muy importante. ¡Los ensayos de la obra! ¡Sí, hija, ya! Pues córrele. Sí. Lu, estuviste increíble. Muchas gracias. Y pues, no iba a dejar que nadie arruinara lo que más me gusta hacer. Además, no te podía fallar. Somos amigos y ya habíamos quedado. ¡Hijita! ¡Ay, estuviste maravillosa, mi amor! Mamá, eres la mejor mamá de todo el mundo. Ay, no sabes lo feliz que siento que me digas eso. Ay, estuviste maravillosa, hermanita. Amor. Oh. Muy bien, ¿eh? Gracias. Muy bien, enhorabuena, muy bien, ¿verdad? Espérenme, ahorita vuelvo. Sí, claro que sí, mi amor. ¿Te gustó la obra? Sí, estuviste, oye, maravillosa, de verdad. Te viste increíble en el escenario. A ver, Jimena, ahórrate tus palabras. Ya sé que tú fuiste la que le mandó la foto a Ezequiel. ¿Yo? Ay, amiga, ¿cómo crees? Si tú y yo somos amigas y somos las mejores amigas del mundo. Sí, fíjate que yo también creí eso, Jimena. Hasta que de verdad te conocí. Pues ahora que te conozco, la verdad no quiero ser tu amiga. Porque podrás ser muy linda por fuera, pero por dentro, asustas. O sea, ¿te fijaste en lo que dijiste, loser? O sea, en el caso... ¿Todo bien, Lu? Sí, perfecto. Piénsalo. Mira, la cirugía solamente puede modificar tu físico, no tu interior. Si tú no te sientes a gusto contigo misma, no va a haber cirugía suficiente para cambiar eso. Miren nada más lo que les preparé, lo que más les gusta. A ver. Ahora sí, ¿eh? A comer antes de irse, por favor. El otro día me dejaron esto. Vámonos, por... Nos vemos, ¿vale? Ya se me hizo tarde para el proyecto.